chicas. Chicas, nos preguntamos mucho esta cosa de... ¿siguen? ¿Hay onda? ¿Se pelearon? ¿Termina el programa y se detestan? No. ¿Por qué sacan esas conclusiones? Más unidas que nunca. Más unidas. Sí, no. ¿Qué las une, Luchi? ¿Qué sentís que las ha hecho así como muy...? Sí, mira, la amistad. No, claro, como que somos muy compatibles personalmente. Sí. Entonces, por ahí es eso. Sí. Bien. ¿Eso ocurrió de movida? Porque a veces, viste, ¿qué pasa eso energéticamente? ¿De movida ocurrió o fue con el proceso del crecimiento del programa y la convivencia? Yo creo que si en la casa se dio naturalmente, afuera también. Entonces, nada, nos unimos. Yo, pero pregunto, en la casa, ¿vos sentís, Luchi, que fue al toque? Sí, sí, sí. Yo, ¿vos, al Rosy? Principio fue como, conecté con Zoe del momento uno, fue como, no sé, conectamos mucho y después empecé a conectar más con Luchi, más cuando avanzó el programa. Y nos hicimos amigos. Porque Luchi estaba más con... ¿Quién? Con... Sí, no, pará, ¿por qué hace eso? Hizo así. Con los chicos. Nada más con otras personas. Claro. Qué linda. Con Nico. Con Nico. ¿Con Nico estabas al principio? Sí. Un poquito. Sí, un poquito. Cosas que pasan. Un poquito. Un poquito. Y afuera, ¿qué momentos les gusta compartir? Más allá de, a lo mejor, seguramente sean convocadas para eventos o trabajos similares. Nos encanta coincidir tipo, en los programas, ir las tres juntas. Es re divertido, lo hace mucho más natural, mucho más relajado. Después, qué sé yo, nos juntamos a cenar, salimos. Hay un WhatsApp, me imagino. Sí, obvio. ¿Tiene nombre? Es súper poderosa. ¿Quién es la más activa en el grupo? Nosotras dos, creo. ¿Sí? Sí. Ella es más mafiaca. Yo estoy recolgada. Contesta cuando quiere. Soy como idea colgada. Pero si cuando hay un tema que le interesa, contesta rápido. Bien. Sí. ¿Se mandan fotos que se ven solo una vez, audios de una sola vez o hay confianza como para...? Depende de todo. Bien. Depende de qué tema, eso mismo. Depende de lo que estemos hablando. Bien. ¿Se critica a otros participantes de la casa? No. Nos reímos de nosotras, de las cosas que pasan. Algo así de chismeto, claro, pero poquito mínimo. ¿Se hacen stickers? Sí, tenemos un montón de stickers. Sí. El que más sale, hay uno que está siempre en favorito. Sí, el... No, el que sale mucho es el de Virginia llorando. Sí. Pero nosotros usamos mucho eso igual. Pero yo no me hice sticker de mi cara. Claro. Yo no me hice nunca sticker de mi cara. ¿Cuál te vamos a hacer? O sea, que ustedes son las más activas y Rosy cuando... Sí. Pero sí es activa igual. Estoy ahí, contesto siempre. Agarra todo junto y contesta. Bien, muy bien. Rosy, ¿estuviste de viaje ahora? ¡Tú hermoso! Contame, ¿dónde estuviste? Fui a Roma y a París. Sí, ¿qué estuviste haciendo? Fui con la marca Benetton a hacer la campaña del perfume. Y después me quedé unos días a conocer París. Qué bueno. Porque la producción de fotos fueron 3 días y dije, no voy a ir a Europa por 3 días, ¿no? Me encanta. ¿Habías ido antes o fue tu Había ido a Londres a estudiar inglés, pero cuando era más chica. O sea que siempre está bueno trabajar. No, ahí estamos viendo fotos. ¿Y hiciste con más chicos y chicas, me imagino? Porque siempre las campañas son así. Era más influencers de otros países. Sí. Y hombres también habían. Conocí un montón de gente. ¡Ay! Dijiste hombres también había, lo sé. ¿Pegaste onda con alguno? ¿Con alguno de la campaña no? No, pero ¿de dónde? ¿Un tano, un francés? Y conocí varios chicos, pero... ¡Sí! No, pero ninguno que me haya dado vuelta a la cabeza. Como que hice muchos amigos y amigas también. Mientras, cuando viajás solo es como que tenés como esa libertad de conocer a quien vos querés y eso está buenísimo. Totalmente. ¿Algo de italiano aprendiste? ¿Algo de francés? No, poquitito. Fue hermoso el viaje, la verdad. La pasaste muy bien. ¿Y ustedes, chicas, en qué andan? Contame, Zoe. Ahora nos estamos para ir a esquiar a Bariloche. ¡Qué bueno! Sí. Muy bien. Las tres juntas. O sea, ¿vos están confirmadas? Porque creo que tienen que trabajar. Tengo que trabajar, no sé si puedo ir, pero si puedo, sí. ¿Y ustedes dos se van? Sí, nos bien. Vamos. Perfecto. Así que nada, re felices. Ay, ¿lo lleva alguna marca? No, vamos de canje, pero está bien, bueno, está bien. Pero tendrán que hacer igual algún contenido para agradecer la estadía algo a ver. Yo estoy mucho con el stream sola y yo estoy mucho con YouTube, entonces hacemos mucho contenido ahí. Está bueno. Sí, genial. ¿Qué, descubriste que tenés herramientas, Luchi, para eso? Sí, y gracias a Dios, mi fans me regalaron tipo la computadora. Yo tengo todo armado en mi casa, como si fuera acá, pero en mi casa todo armado. Y nada, la paso re bien. La verdad que me va muy bien. Ayer estuvo como 4 horas en un stream. Sí, y me encanta. ¿Te gusta? Me encanta, sí. Qué bueno. ¿Hay algo que les gustaría hacer particularmente, digamos, con esta visibilidad que tienen o esta exposición? Sí, no sé vos. A mí me gusta más el mundo de influencers, las redes, que yo ahora estoy con YouTube. Estaba preguntándole a Luchi antes de entrar qué onda el stream. Sí.
nada, meterme más en ese, ese mundo. Sí, sí. ¿Y cómo se llevan? Justo hoy María Becerra salió a decir, bueno, que se alejaba un poco de las redes. Justo estábamos hablando de eso, por los haters, por el bardo. Parece una locura porque la gente que hatea no tiene idea lo que el daño que le puede causar a la otra persona. Y veo que María Becerra, por ejemplo, salió a decir que... nada, que estaba muy triste, que se iba a eliminar Twitter. Y la siguen bardeando, diciendo, por ejemplo, Tini y Emilia se la bancaron todas, qué sé yo, la siguen comparando. Entonces, basta, ¿entendés? O sea, la gente no tiene idea del daño que le puede hacer a otra persona. Sí, la verdad que Twitter es una red social muy tóxica. Es muy divertida cuando quieras. Instagram también se ha vuelto eso, ¿eh? Te digo, yo siento a veces que Instagram es más heavy. Pero menos, o sea, la gente en Twitter opinaba con más libertad. Sí, porque es más fácil, así opinaba más fácil. Yo creo que... como que las críticas vienen del malestar interno de esa persona. Sí. Entonces también te lo tenés que tomar como... es esta persona una cosa personal. Es una persona herida, es una persona que no está bien con ella. Pero que se vaya a la mierda. Que se vaya a la mierda. Claro, obviamente, ¿viste? Sí, obvio. Pero por eso es como que tratar de... de conectar con las personas. Pero afecta, en algún momento afecta. Sí. Si ya es mucho, es como que te afecta y estás tipo... en algún momento, y si por ahí vos no estás bien con vos misma y estás pasando por una situación fea, con poca autoestima, qué sé yo, ahí te hace mierda, o sea... sí, sí, a mí me afectó estos días, por eso me fui a Salta el fin de semana, porque dije, necesito irme a Salta porque no aguanto más. Por un tema de confusiones ahí con Nico y Flor, está todo arreglado, pero nada, me re-hatearon. Y, o sea, recibí más hate desde cuando estaba en la casa. O sea, nunca había recibido el nivel de hate que recibí esa semana. Pero como que vos te habías metido en la relación. Claro, yo era la tercera en Discord, yo tipo cero. Ay, no, qué paja, ¿no? Pero bueno, me tuve que bancar y formármela, no sé, pero listo. Sí. Ya está. Estamos renovadas. No, aparte la gente que escribe y que opina, saca conclusiones de cualquier cosa que no tienen ni idea. Las conclusiones que sacan y es si realmente superan la interna. Claro. No saben nada. Juro, no saben nada. O sea, si supieran todo, si hablaríamos. No, no, no. Bueno, Cuidado. Juari, ¿hay algo que descubriste, algo que sabés de las chicas? Sí, son las chicas, obviamente, pero les quería preguntar a ver si van a confesar o no, si hay algún famoso o famosa que las empezó a seguir o les likea, pero no los sigue. ¿Cómo? O les escribe, algún verificado. Rosina me parece que sí. No. O sea, no. O sea, siempre alguien te tirotea, pero no me hablo con nadie, realmente no. La verdad, estoy muy bien con mi soledad. Me gustó eso del verificado. Un like de un verificado que no te sigue. Claro. Eso te hace siempre. Sí, hay. Obvio. Pero una cosa es un like y otra cosa es un mensaje. Claro, un fuego, un pepino, un algo. Like es como una berenjena. Una berenjena. Un pepino. ¡Mamá! ¿Cómo las ves, Sani? Vos que fuiste muy gran hermano también, como Costi, digo, estuviste en el panel, estuviste con las chicas, ¿cómo las ves? ¡Te extrañamos! Yo también, están hermosas. Yo las voy siguiendo a las chicas para ver qué van haciendo, están todos unidos. Pero hay mucho lío. Yo cuando los vi a todos, en realidad, ese último día estaban todos muy unidos, salían en grupete, todos se amaban, había mucho amor, mucho cariño, y ahora parece que no tanto. ¿Cómo está ese grupo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien o ya? Sí, la verdad que nosotros, las tres, literal, no nos importa. Ustedes están como en la burbuja de las superpoderosas, estamos en la burbuja. Y nos encanta esa burbuja y no nos queremos meter en nada y no nos importa.